sí, estuve viendo las semifinales, me lo he tragado todo y... Pues cuéntanos un poco, a ver qué te ha parecido. Bueno, aparte que bueno, ya por comparativas y demás, no lo, vamos, no lo quitaban del medio. Ha salido más grande que el año pasado, pero desde mi punto de vista creo, lo que pasa que claro, lo digo desde el punto de vista de aquí, ¿no? Que lo estoy viendo en la pantalla, entonces es una cosa totalmente diferente a verlo evidentemente ya como se lo Perdona, apliquen, perdona un simular bien. segundo. Un segundo. Pero sí que el primer año que clasificó para la Olimpia. O sea, que creo que fue hace 2 años que salió más pequeño, pero desde mi punto de vista, la condición y a pesar de salir más pequeño, a mí. Y de esta categoría, pues bueno, ya no sé, explicando, menos comentando si quieres, Alex, de los que van saliendo, tú que los conoces a todos, pues yo la verdad es que me pierdo con muchos. Yo conozco a Luqui Libra y a Trevor. Venga, a ver, así que me han llamado la atención este año, por ejemplo. Ahora saldrá también. Es el. Andrew, ¿cómo lo has visto? Yo me esperaba que iba a puntuar mejor. Al final lo echaron un poquito para atrás. Sí, este, por ejemplo, es el caso que he dicho antes. A ver, yo no lo he visto peor que. Y Este, mira cómo vascularizada va. hasta arriba, sí. Mira las venas que tiene en los hombros. Sí. Entonces, no me vale. O sea, efectivamente iban todos mal antes. Estábamos con él. Sí. No pueden haber salido todos mal, pues sí, todos iban mal. Ese ¿Visto a es. Ramsés? A ¿De ver. quién? ¿Que cómo habéis visto a Ramsés? Pues a ver, Ramsés lo ha dicho claramente, que él ha reconocido que no ha ido al 100%. No, es que Quizás bajas lo esto. que, como lo he podido ver hoy, Bajas eso, bajas esto. ¿no? Está claro que ha salido muy bien, ¿no? Pero quizá a lo mejor pues esto le ha pasado factura. Para mí el problema que ha habido ir a tope era mucho tiempo todavía para Olimpia. Joder, tía, ya quisiera yo tener los brazos. Seguimos. Los No, brazos porque muy es muy largos. amandrilado. Muy caído de hombros. Muy amandrilado. También es verdad que le saca una cabeza al otro, en Memphis y Es la que sí, estatura es hace. un mes muy bajito. El brasileño es demasiado bajito, ¿no? Para lo que se ve ahí. Entonces está un poquito condicionado. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el top. Todos los que han clasificado este año, a ver cómo posicionaba y cómo quedaba en el Olimpia. Efectivamente, Claro. no me da una Claro. sorpresa porque, salvo Ricardo Clochi, que ha quedado en la segunda jornada, todos los demás lo han dejado Lo esperaba. para. ¿Me dices a mí, Alex? Sí, Sí, a ti, a ti. Michel. A ver qué opinas. Sí. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que ha ganado el que esperábamos que ganara. Para ti, para el Creo que para todo el 90%. mundo, ¿no? Yo creo que era lo que todos esperamos. Bueno, está la segunda comparación. Perdonad que no nos hemos incorporado a la primera. Robert Timms, Mike de Badass, el alemán, el brasileño, Ramondino, Cambronero. Felo Cambronero. Tú has competido contra Felo, ¿verdad? Sí. Tú has competido contra Felo diciendo toda la temporada cuando decían que iba a ser el principal rival de Banstead, pero aquí mi rival para Banstead. El Classic, yo creo que Banstead se va a aburrir de ganarlo. Sí, Y a lo que pero bueno, si el hablamos ejemplo que de. has puesto, por ejemplo, de Labrada, el ejemplo que has puesto, por ejemplo, de Labrada, vale, Sí. Labrada, por ejemplo, en la época que él competía, estás muy masivos en Classic que se están viendo, meterlos a categoría Open Sí. y Eso rejuvenecería también la lo vería categoría. bien. Eso Sí, también lo es vería que. bien. En vez de aumentar, como muchas veces he escuchado, aumentar el Es que la peso. quieren Yo veo aumentar más de eso. nuevo. Entonces, al final, ¿qué va a ser? Va a ser una categoría rara. Es que Chris Boone es culturista, puro y duro, ya está. Pero es que Chris Buster, ¿tú imagínate a Chris Buster, la diésel? Hombre, quizás una cosa que sí se podría hacer es como se hacía antes, Raúl, que la categoría de peso más bajo y la de Open hacían un absoluto entre los dos y a ver quién ganaba. También. Como Franco Columbo y Arnold. Efectivamente. Bueno, pues mira, ahí está, aunque siempre Esta ganaría. coreografía hay que verla, ¿eh? Sí, esta coreografía hay que verla. A mí, Ruud Dissel no me gusta demasiado como posador. Ya, ya te he escuchado ya. No me gusta Porque dices que demasiado. no se queda fijo, ¿no? En las poses. Yo creo que lleva una coreografía tan marcada que se obliga a sí mismo a Pero respetarla. Sergio, tú que eres un buen posador, o sea, para mí esto es precioso, es arte. Sí, pero ¿hasta qué punto es culturismo? Porque hay muchas poses que no muestran Bueno, gran pero cosa. ya tenemos. Ay, Claro, ay, pero ay, 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 mira, mira, eso es me que duele, eso me duele. solo salir Y ya mira se que yo no sale soy un gran brillando. fan de Labrada, ¿eh? Es que Eso este tío, también. es que te dan ganas de volverte maricón, vamos.
Yo es que se le dejaba a mi novia, tío. Le decía, mira, pasa una noche con el hombre, que no pasa nada, coño. Estamos cuenta como cuernos. Es que lo haría hasta yo. Es que no me jodas, tío. Es que yo le daba el over al... O sea, es que yo a este tío le suelto en el open y le pongo primero, tío. Es que mira qué duro va, macho. Es que estamos otra vez con... Es que mira la separación de los brazos. Y aparte que es que ese es igual de grande que muchos de los que han salido en open, ¿eh? En porque, general. Porque no le sobra nada, además. Es que son 107 kilos muy secos. ¿Ves lo que hablamos, Michel? A mí este tipo de pose me parece, no sé, mucho más, más austero y me gusta más. Sergio, ¿pensáis que Cebum lleva aceite? Yo creo que sí. Tendría que valorarlo, pero a ver, déjame ver. En esos niveles yo creo que es raro no llevarlo. Uf, en las posteriores te diría que... En el hombro... Sí. De todas formas hay que saber diferenciar quién lleva aceite en los hombros para hacerse más masivo y quién lleva aceite en los hombros porque no tiene sitio donde inyectarse. Exacto. Los anabólicos y se los pone en el hombro porque no tiene más remedio. O sea, son dos cosas diferentes. De todos modos, los brasileños, que Dios nos coja confesados, la turra, y hay muchos brasileños conectados al canal, la turra que nos van a dar con el quinto puesto de Ramondino. Pero ha confirmado, oye, lo ha confirmado, se ha metido quinto, el tío... ¿Lo ves? Estaba predispuesto, él ya sabía. Pero ojo el futuro que tiene este chico. En comparación. Además es un salto de cojones también, ¿eh? Pues puede ser uno de los que el día de mañana esté quedando primero. Sí, es polaco, no alemán, perdón, polaco. Fíjate, este boom está ahí, que se la suda todo. Sí, sí, es que el título se lo están jugando los otros, ¿no? Se la suda todo. Sí. Hemos acertado, Santi. Este era su título, porque ellos dos sabían que el primero, vamos, no lo iban a oler. No, claro. Los americanos les encanta esto. Pues hala, ya tenemos campeón. El peinado de Bunce es muy loco, ¿eh? Sin sorpresas. A mí normalmente los que salen por detrás en el Olimpia, los trofeos esos, me dan como muy mal rollo. Mirar el tipo este de la americana violeta, me da como muy mal rollo. Es raro, americana violeta, es un tío raro, sí. Sí. Es el típico que te lía el campeonato. Te ha puesto tres bloques, entre tres bombas, entre... Sí, sí, son una bomba. En tres mecha. Columnas. Mira, con la dentadura postiza el tío ahí. Hombre, mira, ahí pregunta uno que cuántos años necesitaría Chris Boom para pasar a la categoría Open. Pues quizás fuera su muerte, teniendo los problemas de riñón que tiene. Aquí Williams lleva prometiendo mucho y sigue igual que hace dos años. O sea, no, y tiene ya una edad, ¿eh? Sí, sí, no presenta ninguna mejora ni nada, tío. Va con traje de buzo. Este es el que está cuando no hay nadie, y punto. Es así, cuando no hay nadie está por ahí, pues pilla en uno y listo, pero... Todo le mola a Robert, tío. Fíjate qué tripa tiene y bueno, con Sergio, con Jake Holder y con Dorian Yates, tío. Joder, pues... Sí, porque es rubio. Dorian Yates también. Sí, pero Dorian, ¿qué tenía de rubio, tío? Era, bueno, era como medio rubiote. Dorian, sí, cuando se con tenía mechas. Unos años. Sí, sí, sí. Eso que es sordo. Eso que es, claro, pero no va al ritmo la música, entonces se la suda. Se pone en el sonotone el tema que le mole. Se crece dentro. Es que él dice, me suda la polla la música, yo no escucho nada. Están aplaudiendo y están... El tren inferior es el que más me gusta, sí. Calidad y separación. Mira. Cueste que este tío, también me parece un mejorador de la hostia. Todas las veces que lo encontré en campeonatos, el tío es súper atento, está, bueno, también tú que claro, estás hablando no oye nada, pero claro, el tío sí. Siempre está sacando con la gente, etcétera, es un tío muy majo, ¿eh? Parece que está atento, pero no te está escuchando nada. Lo que sigue más atento es estar perdido, Guti, está perdido. Yo me acuerdo de este tío, macho, yo lo he contado varias veces, en un campeonato del mundo, cuando él quedó campeón del mundo, él salió en 90 y yo estaba en 85 y salíamos las dos categorías juntas, nos solapaban en el backstage y me cogió los tensores y entonces él no era conocido. Yo cuando le vi, tío, dije, la madre que me parió, menudo puto animal. Este es el que más me gusta a mí, tío. Se ha tenido que tintar de nuevo el hijo puta. Hombre, eso no es criticable, normal, ¿no? Tampoco criticable. Hasta hay que criticarle todo. Madre mía, qué diferencia.
es que, a ver, ya fuera cachondeo, esto no es un físico para estar en un top 5 de un Olimpia, por muy malo que sea el Olimpia. Va a posar como su padre, sí, pero con un cuerpo totalmente distinto. Más hay poses que no le favorecen con la rotura que debería evitar. Tío, son los físicos del año pasado, pero saliendo en peor forma. A mí me parece que Walker era un poco la baza que tenías tú para, pues, para tener algo nuevo, tío. El tema es si abogan un poco por la masividad, se irán a Birrami, pero a Walker lo han dejado por detrás. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tal y como están juzgando, claramente el ganador debería ser Brandon Curry, ahora mismo. No, pero si hablamos de apuesta, ten en cuenta que yo, tío, tal y como lo veo, Birrami ya está también en los 40. Entonces, lo que nos van a quedar, los que van a quedar van a ser Labrada, Chopin y Walker. Chopin tiene 36, me parece. Como el holandés, como Rolly Winkler. Yo no sé si van a hacer todo la coreo. Brandon, ¿no? Pues no creo que la cambie. Este es Brandon. Sí. Como Brandon se haya apretado como han hecho todos, yo creo que Brandon puede ganar. Hombre, Brandon, como se descuide, hace la colaboración. Como poder podría. Como poder podría. Brandon va muy loco, ¿eh? A mí es el que más me gusta, pero claro. A ver qué decide. Es que esa pierna, tío. Sí, a mí con diferencia también. O sea, yo para mí, y después, hoy está un escalón por encima de todo. Y después ha dado un cambio. O sea, ha mostrado un cambio. Ahora sí que se le ve de puta madre. Ha mostrado un cambio este tío. Se le ve muy bien, ¿eh? Hablamos de un tío que ha llegado a ser último del Olimpia, ¿eh? Sí, primero. No, la verdad que es terrorífico y brutal, ¿eh? Va mucho más lleno que el año pasado, la pierna se le ve más llena. Y brutal. El año pasado yo creo que se confió. Bueno, también fue el COVID, todo el mundo tuvo problemas para entrenar. Yo le veo bien a este tío. Yo, muy bien. Yo creo que está más pesado también que otros años, ¿eh? Este tío. Hombre, tiene que pesar más porque grande. Tiene más pierna, ¿no? Y aparte está más grande de arriba. Sí. Incluso de arriba, ¿eh? De arriba está más grande, tío. De arriba está mucho más grande, sí. Sí, el año pasado salió muy, muy deshecho. Y yo creo que este año lo ha mejorado. Y Rami, además, yo le veo peor que el año pasado. Veremos ahora luego. Porque Rami va a ser el mejor. La pérdida de peso que ha tenido Rami no creo que le haya beneficiado tampoco. Hombre, la relación. No. Yo creo que jugar una baza que no era la suya, tío. Los brazos son brutales. Incluso de perfil, las patas que tiene. No, las patas de perfil las tiene muy bien porque tiene el femoral muy largo. La inserción del glúteo no la tiene bien, pero es que al perfil no le miras el glúteo, o sea, le miras todo lo que tiene arriba, que es mucho. También te digo, este tío sabe mostrarse muy bien, ¿eh? Posa muy bien. Sí. Lo que pasa es que también la piel flipas, ¿eh? La piel gorda, ¿eh? Sí. Este nunca la ha tenido. Sí. Bueno, pero eso es suyo, genético. Pues yo de todas maneras creo que a día de hoy, tío, si lo ves en directo, todos tienen una piel de rinoceronte que flipas, ¿eh? Sí, eso es cierto. Bueno, yo recuerdo cuando vino a Granada, que lo dijo, ¿no? Que se preparaba en 8 semanas. O sea, él realmente hacía dieta 8 semanas. No, cabrón. Dijo que se iba 5 meses, los últimos 5 meses a hacer todas las coreografías. No, porque la falta de separación en las piernas, pero de arriba es un muñeco, tío. De arriba es un muñeco. De todas formas, en las coreografías que los han ido colocando por orden... No, pero es el último, porque es el campeón vigente. Donen de verdad, pero no me gusta nada. El abdomen, ¿no? El abdomen es un poco... Sí, lleva una idea de cojones. Lleva contra... Yo diría que va medio contracturado. Sí, eso es lo que yo he visto, que va contracturado. El abdomen se le está montando. Sí, parece que está contracturado, ¿eh? O montado, o ha salido con el abdomen montado. Este no, este pesa mucho, este no te hace molinete, no tienes energía. A ver, yo le veo también un poquito mejor. Ya si tengo dudas... Ya no veo tan claro que gane, ¿eh? Ya no veo tan claro que gane Curry, ¿eh? Está más completo. La palabra ahora que yo veo es completo. Brandon impresiona un torso, pero no está completo tampoco con las piernas. Pero... Joder. Lo que pasa es que este tampoco vale. Las piernas parecen, no sé, tío, o sea... Que las piernas son rollo Zeppelin, no, tío. Las piernas es un poco lo que ha dicho Pablo... De frente no le lucen. Realmente de frente no. Y la expansión de espalda... La expansión siempre la ha hecho muy rara. La expansión dorsal es rarísima. Es que no se la veo.
Es que tiene la mitad de la espalda vacía, tío. Le falta un montón de músculo, tío. Joder, tío, es que... Ahí en el romboides casi, o sea, es brutal. No se puede dejar el título vigente, o sea, el título sin nada. Mira el abdomen lo tiene... El abdomen lo tiene cogido, ¿eh? Sí. Va jodido, está haciendo la coreografía entera con el abdomen jodido. Sobre todo el taco. ¿Cuántos cojones? El taco de la izquierda se le está yendo a... Le noto incluso un poco encogido, ¿eh? No, es que se le nota, no le ves el bulto. Sí, no, pero a él, ahora que ha hecho un par de poses... ¡Uy! Quiero algún molinete más. Sí, no puedo apretar el abdomen, ¿eh? Pero luego por contra lo tiene plano, tío. Lo está disimulando como puede, sí. Esa pose le queda horrible, ¿eh? De hecho, lo está disimulando muy bien. Pero tío. Lo que sí hay que destacar es que para todo el peso que tiene, no tiene dilatación. Nada, y Brandon lleva una dilatación, ¿eh? Eso es de que empezó, pues su rollo. 130 kilos sin nada de dilatación, tío. Total. Pues, eso pasa. Esa pose le queda horrible. Yo no sé por qué la hace, tío. O sea, es una película. ¿Y comer? ¿Qué es lo que comen la mayoría última hora? Nada. ¿Verdad? O sea, sacan el tupper. Yo recuerdo, lo nombro muchas veces, Dennis Wall una banana, Brian Warren un poco de arroz, comida limpia. Es que eso es algo que la gente es lo opuesto que se ven a matar. Que la gente se ceba y se ceba y se ceba. Y sabes que los profesionales no comen nada durante muchas horas antes de salir. Pues todo el día casi. ¿Que termina y le ponen pizza? Pues eso lo hacen muchos promotores y comen, pero mientras están compitiendo, no. Están súper concentrados, tío. Pues mira, en el top 10 se han metido Justin Rodríguez. Bueno, pues han quedado gente como Hollinger. Mira, el Chopal ha dicho otra vez que tú estás para Lores. Primero gírate aquí, que yo me juego, que yo me juego en los billetes. Hunter ahí, pues eso. Señalando a su padre. Gracias, papá. Sin ti no hubiera ganado ni a Carne Pro. Bueno, ¿quién creéis que va a ganar, chicos? Yo creo que Rami. Yo creo que la... A ver, por cómo han ido las comparativas, yo diría que Rami. Aunque no es el que más me gusta, pero ganará Rami. Sí. Por comparativas... Yo voy a seguir a Enrique Curry, tío. Ya es una cuestión de pelotas lo tuyo, Guti, pero... Sí, ya sabes que yo... Tú mueres con las botas puestas, pero yo me bajo del caballo. Yo creo que va a ser cosa de... Yo creo que se lo lleva Rami, tío. O sea, se avanza metido entre los 10 primeros. O sea, se avanza metido entre los 10 primeros. Sí, mira, y Rolly, tío, ya no es decir, se quedó fuera de 5, se quedó fuera del top 10, tío. No, y Rolly, si sigue así, quedará fuera del Olimpia, sin clasificar para el Olimpia. Es que ya este año se ha clasificado de penalti, ¿eh? De milagro, tío, sí. Bueno, Rolly, cuando vino a Alicante, la verdad que la actitud era de pasotismo total, o sea, parecía un chiste. Entonces, no sé, no lo veo muy concentrado. Rami no es capaz de apretar el abdomen, ¿eh? Joder, es que Hunter no es mejor que Justin Rodríguez tampoco, ¿eh? No, en absoluto. Coña. Hunter es uno más ahí. Mira, Ian Valley flipándose completamente. Ian Valley está muy infravalorado, tío. Tenía que estar más arriba, pero sí, varios puestos. Sí, sí, sí. Hostia, Joaquín William entre los 10 primeros también. La madre que me fue a parir. Han hecho la coreo los 10 primeros. No entran ya ni Reagan ni muchos de los que antes solían entrar. Bueno, es que el Reagan, tío, que normalmente se le ve mal, se le ve bien en foto y en directo ni parecido, cuando ya se le ve mal en foto, no quiero saber cómo iría, pero... Y Hollins Head, tío, pues nada, pues otro año más de Tour, el Tour de Francia, vamos, porque no veas, macho, con Patrick Tour. Sigo diciendo que con Jordan Juan. Fran, que tú con Patrick Tour tuviste una polémica precisamente por esto, por las fotos, y mira, el tiempo te da la razón. Además, el tiempo te da la razón. Bueno. Empezamos ahora, al principio el último será Nick de estos. O sea, acabo de ver por ahí, Chopin el ganador del pueblo. Bueno, pues de todos esos que estáis será el que más dinero maneja, con diferencia. Bueno. ¿Cómo va a ser el Nick Walker, quinto? Joder. A mí me dicen que Nick Walker va a quedar detrás de la brada y digo, sí, será en atletismo. Por el aspecto en general, el otro día en el Arnold. Que hacía muchos años que Arnold no hacía de comentarista, volvió y no veas cómo chochea el amigo. ¿Sabes? Es que Arnold ya está un poco así.
No me lo puedo creer que este tío quede cuarto de una Olimpia, tío. Increíble, ¿eh? Okay. Es que no tiene ningún argumento. Hombre, vale. Bueno. Esto es más lógico. Vamos a ver ahora ya el tercero Chopin, claro. Sí, va a haber una sorpresa rara o... Se ha enfadado, ¿eh? Chopin se ha enfadado, ¿eh? Es sordo, pero porque no... Es sordo, pero no gilipollas, ¿eh? No, los sordos tienen una mala hostia. Se jodieron, se enteran menos. No pueden decirte las cosas a las claras. Se les ve mucho mejor, ¿eh? Claro. Este va a ser el tira y afloja toda la semana. Todo sea por invitar a Guti a cenar, tío. Nah, el Guti va a seguir pasando hambre. Ya te lo digo yo. El Guti va a seguir pasando hambre. No lo veía yo en mis tiempos, ¿eh? No lo conocía. Pero Olimpi, nadie sabe quién carajos es. ¿Qué va? Hombre, la cara de Curry es que es la misma que en volumen también. Sí, no, Curry es Arnold. El Curry lleva la cara llena de galletas, tío. Nada, gana Rami. Gana Rami seguro. Venga, coño. Hostias, mira la zona como se le está doblando. Sí. Qué sufrimiento este momento. Se pasa mal. Vamos a ver, chavales. Venga, que nos jugamos una cena. No, Guti, vas a cagarte de hambre. Que no, Guti, que no. Joder, qué pesado, que ya tengo calambre yo también. Que me va a dar una hipercalemia, tío. Ha ganado. ¡Hala, Guti! Venga. Pues nada, pago yo, que lo vamos a hacer. Ya me lo puedo creer. Bueno, sí, que tampoco había. Madre mía, tío. Vaya añitos nos esperan de OP. Uf. A mí, mejor bueno. Ni pensarlo, tío. Lo que ha quedado claro en el Olimpia este año en Open es que no hay nada. Que esto se acaba. Bueno, esto no es nuevo este año, ¿eh? Esto ya viene de atrás, ¿eh?